Bueno, bona vesprada a tothom i gràcies per haver assistit avui a aquesta xerrada. L'objectiu de la xerrada d'avui és tractar un dels temes que marquen la línia argumental d'aquesta exposició, que és el tema dels orígens de l'art. I en concret planteja la pregunta o la possibilitat o l'afirmació de que l'origen de l'art s'ha de vincular a les poblacions neandertals. Per a parlar d'aquest tema tenim avui amb nosaltres al que en aquest moment és un dels màxims especialistes en aquesta línia de treball i és també autor de les datacions que s'han fet en els darrers anys que han portat a suggerir que els neandertals van estar al darrere de les primeres manifestacions artístiques de la península ibèrica. Estem parlant del doctor Joao Sillao, que és investigador, actualment és investigador i crea en la Universitat de Barcelona, en el Departament d'Història i Arqueologia, però anteriorment aquesta posició ha ocupat també places de recerca i investigació, de recerca i de professor, en les universitats de Bristol, en la Universitat de Lisboa, que és d'on ve ell, i també de manera més temporal de les universitats de París i de Bordeus. A més a més, en la seva trajectòria ha ocupat llocs molt rellevants per a la recerca arqueològica i també a la recerca de l'art rupestre. Un lloc destacat va ser quan el 1996 va ser nomenat pel govern portuguès per a crear el Parc Arqueològic del Vall del Coa, que és un lloc singular dins dels estudis d'art paleolític perquè és una de les mostres més singulars d'art rupestre paleolític a l'aire lliure, que va destapar una polèmica molt interessant en el món de l'art sobre efectivament el fet de que l'art paleolític també es va produir a l'aire lliure i que va provocar la necessitat de crear un equip d'investigadors per demostrar la cronologia paleolítica d'aquest art perquè va haver un debat molt candent al voltant d'aquesta troballa. A més, va estar també al darrere de la nominació de la sol·licitud de nominació de l'art rupestre del Valle del Coa a la llista de Patrimoni Mundial, que va tindre lloc al 1998. A més, va crear i va dirigir l'Institut Portuguès d'Arqueologia, que és un departament del Ministeri de Cultura portuguès que tenia la tasca de supervisar les activitats arqueològiques del país. A més, ha tingut una gran quantitat de premis per la seva recerca i entre els elements més destacats dels darrers anys ha estat la publicació de la seva biografia a la revista Science. Les seues àrees de recerca estan dins del món de la prehistòria i és especialista en diversos camps. Tracta, per suposat, perquè és el tema del que ve a parlar avui, el tema dels darrers neandertals i l'aparició dels humans anatòmicament moderns, que és nosaltres. També ha treballat i treballa el tema dels orígens de l'art, però també fa una mirada molt més ampla al paleolític a partir de l'anàlisi dels contextos arqueològics en Euràsia. I per últim, també té una línia forta de recerca en un dels altres canvis significatius que es produeix en la història de la humanitat, com és la transició del mesolític, els darrers caçadors-recolectors, a la neolitització, és a dir, l'aparició de l'agricultura i la ramaderia en aquesta part del món. I en aquesta introducció doncs, donem la paraula al doctor Joao Sillao per a que ens parli d'aquests orígens neandertals de l'art a la península ibèrica. Bueno, buenas noches o buenas tardes. El tema de los horarios entre mi país y este es muy complicado. Para mí esto es buena noche, pero muchas gracias por haber venido al museo y a Inés, al museo por la invitación, a Inés por las palabras de introducción. Os voy a hablar en castellano porque mi catalán no es lo suficiente bueno como para poder impartir una charla. Mis diapositivas estarán en latín.
es decir, en inglés, porque, en fin, me solicita mucho para hacer charlas de este tipo y no puedo tener una en cada idioma, así que más importante, sin embargo, que lo que estará escrito, si alguno no lo entiende, es escuchar, porque lo que está en las diapositivas me sirve a mí para acordarme de lo que tengo que deciros, más que para que vosotros leáis lo que está puesto ahí. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Bueno, comienzo con esta diapositiva de una iluminura medieval que representa el hombre primitivo. Violento, mira cómo coge la señora ahí de la mano, cazador, guerrero, viviendo entre los monos. Y la cuestión que planteará mi charla de hoy es justamente, ¿nos hemos distanciado mucho de esta visión de nuestros antepasados? Aquello que se ha dicho durante mucho tiempo sobre los neandertales es muy diferente de lo que este concepto medieval del hombre primitivo representado aquí por esta imagen representa. Es decir, hemos utilizado los, digamos, hemos vestido a los neandertales con esta idea antigua de cómo eran los hombres primitivos. A esto voy a intentar responder. Habrá un componente, digamos, de teoría, de ideas, que voy a presentar al inicio y con la que voy a terminar, pero básicamente intentaré demostraros o mostraros que aquello que os voy a decir sobre el tema este se basa en hechos. En hechos sobre los cuales voy a intentar enseñar la documentación arqueológica que los soporta. Bien. En los últimos 30 años ha sido, y en cierta medida sigue siendo, dominante, a lo mejor no ya en las generaciones más jóvenes, pero en todos aquellos que a lo largo de los últimos 30 años hemos estudiado en instituto o en la universidad, o hemos leído lo que cuentan los periódicos o visto los documentales que salen por la tele, el concepto de que una humanidad plenamente humana, gente como nosotros o directamente nosotros, somos algo relativamente reciente en la evolución humana. Cosa que no es muy distinto de lo que plantea la Biblia, ¿no? Que el hombre es la última cosa que Dios creó y de hecho, en época bastante reciente. Este concepto de que nosotros, Homo sapiens, hombres anatómicamente modernos, humanos, sencillamente, somos algo de relativamente reciente, viene, digamos, en el mundo científico, de la gente que se dedica al estudio de la evolución humana, conocido bajo, es un modelo que se conoce bajo el título de la etiqueta de la revolución humana, the human revolution. Es decir, algo pasó hace unos 200.000 años que cambió la humanidad de una humanidad no completamente humana a una humanidad igual a aquello que somos nosotros. Y eso, ¿en qué básicamente consiste? En que apareció, por algún mecanismo, mutación genética o lo que sea, una cognición, una inteligencia,
que permitió un desarrollo tecnológico, una expansión demográfica y una complejificación social y una capacidad para tener un lenguaje desarrollado y la capacidad para que el lenguaje subentiende de pensar por símbolos y por lo tanto de comunicar por símbolos, incluyendo símbolos gráficos, imágenes, es decir, entre comillas, arte. Y desde el punto de vista de esta idea, se argumenta en base, digamos, a la arqueología o a los datos que tenemos sobre nuestro pasado de la siguiente forma. Hombre, desde el punto de vista de los vestigios materiales, ¿no? Porque evidentemente si no hay escritura, ¿no? Nosotros no podemos saber si había lenguaje. Y si no hay soportes sobre los cuales se pueda hacer arte, tampoco podemos saber si hay. ¿Qué es lo que podemos decir nosotros? Si miramos la anatomía de los restos humanos de Paleolítico Superior o del Neolítico, aunque no haya vestigios de escritura, vemos que tienen un cerebro grande, vemos que la morfología del aparato fonador es como la nuestra, actual, vemos que el oído interno y la estructura del oído es la que hace falta para escuchar y entender, es decir, para tener lenguaje no basta emitir sonido, es necesario también escuchar, poder escuchar lo que dicen los otros. Y además encontramos, aunque no encontremos, escrita, encontramos, por ejemplo, escultura, pintura, grabado, monumentos, cosas cuya complejidad conlleva necesariamente la idea de que hay por detrás una capacidad de comunicación simbólica de conceptos abstractos que se transmite entre personas, incluidas personas que no se conocen. En base a esto, por lo tanto, en base a cosas como Stonehenge, en base a cosas como las pinturas de Altamira, o las estelas de Göbekli Tepe, o los grabados de Alcoa, podemos decir, sí, hace 5.000 años en Europa, hace 10.000 años en Oriente Medio, hace 20.000 años en Cantabria, los humanos que hacían estas cosas y que además tenían un cerebro grande, un aparato fonador como el nuestro, un oído interno como el nuestro, tenían que ser como nosotros, eran las mismas gentes, digamos, con 30.000 años más que nosotros de antigüedad, pero básicamente lo mismo. La diferencia es una diferencia histórica, hacían lo que hacían con la cultura de su época y por lo tanto no tenían teléfonos móviles, no tenían ordenadores, no cogían el avión, pero tampoco lo hacían nuestros abuelos o bisabuelos, por lo menos, ¿no? Y la diferencia sería a ese nivel, una diferencia histórica. Pero, ¿y más atrás? Entonces, el tema que se plantea es, si esta gente era así, ¿dónde planteamos, cómo explicamos cómo ha aparecido esta gente? Es aquí que entra el modelo de la evolución humana que dice, bueno, esto resulta de algo que sucedió en África hace unos 150, 200 mil años, de las poblaciones humanas ancestrales que había por todo el mundo, un pequeño grupo sufrió un proceso de evolución por mutación genética, lo que sea, que dio origen a aquello que llamamos nosotros, Homo sapiens. Es una nueva especie, en la terminología de evolucionista se dice un proceso de especiación, es decir, a partir de esa humanidad ancestral arcaica se generó una nueva especie en un pequeño rincón de África Oriental hace unos 200.000 años. Es en esta población
que surge por primera vez una inteligencia, una capacidad cognitiva como la nuestra. Los demás, por definición, que eran contemporáneos, que no han pasado por este proceso, no lo tenían, y por lo tanto, con esta población, podríamos decir en términos, si queremos utilizar el lenguaje de la Biblia, este pueblo elegido empezó a conquistar el mundo, a expandirse, ¿no? Evidentemente, al entrar en conflicto, en competición por territorio, por recursos, con las otras humanidades arcaicas, coevas que existían en Europa, en el resto de África primero, en Europa y en Asia después, evidentemente son los que han triunfado. Entonces, por un proceso de exclusión competitiva, es el término que se utiliza en evolución y ecología, estas poblaciones arcaicas, incluidos los neandertales de Europa, han desaparecido porque no podían competir, es decir, eran inferiores a estas poblaciones de origen último africano, y eran inferiores en aquello que es fundamental, que es la capacidad cognitiva, la inteligencia, y por lo tanto medida desde el punto de vista de la cultura material por los mismos proxies, ¿no? Los mismos indicadores que de los que hablábamos antes, ¿no? Arte, construcciones monumentales, etcétera. Y posiblemente, esa es una cuestión que habría que ver, a lo mejor también en aspectos de la morfología del esqueleto. Y se llegaba a plantear que, por ejemplo, los neandertales no tendrían el hueso hioides, que eso indicaría que no tendrían un aparato fonador igual al nuestro, que no emitían, por lo tanto, no tenían un lenguaje tan desarrollado. Se llegaron a hacer simulaciones que plantearon, por ejemplo, que tenían un lenguaje muy poco desarrollado fonéticamente y muy primitivo. Se llegó a plantear que el idioma moderno más parecido a lo que podían hablar los neandertales era el portugués. No, esto no es broma, ¿eh? Se ha planteado de verdad. Y es en este contexto, digamos, para desarrollar un poco, que hay una serie de hallazgos arqueológicos que se hacen en África que dan mucha fuerza a este modelo. Por ejemplo, se descubre que hay objetos de adorno personal, hallazgos de lápices y de bloques de colorantes, de ocre rojo, trabajados que se utilizaban para pintar el cuerpo, evidencias de una utilización controlada del fuego para mejorar las rocas que se utilizaban en la fabricación de útiles. E, inclusivamente, se planteó que en Sudáfrica se había desarrollado una economía de adaptación a los recursos de la costa que había permitido, por la consumición de recursos marinos ricos en omega 3 y en otras, digamos, recursos alimentares con constituyentes que favorecían el desarrollo del cerebro, que eso habría estado justamente en el origen de todo ese proceso de especiación, de surgimiento del Homo sapiens, de esta nueva especie que finalmente toma cuenta del globo y elimina a todas las otras. Por ejemplo, se daba como prueba de la conformidad de este modelo con el registro arqueológico, objetos como estas conchas de Glycimeris, encontradas en el yacimiento de Kafze, en Israel, con huellas de ocre rojo, con restos de ocre rojo adheridos, con perforación, que se interpretaron como colgantes, como objetos de adorno personal. Se dijo que cosas como objetos en, a ver, aquí, ah, esto es, este lápiz de ocre con grabados, este trozo de piedra roto con un motivo geométrico pintado, una cosa muy pequeña, esto tiene como 9 centímetros como mucho de largo, o esta concha de Aliotis
con gestos de ocre dentro, que habrá fue utilizada como un godé, ¿cómo se dice en castellano? Un contenedor para la preparación de colorantes. Eran, y en fechas entre 70 y 100.000 años, pues demostraban arqueológicamente que estos indicadores de una cognición avanzada, de una inteligencia, de una capacidad de comunicación por símbolos y de utilización de un lenguaje como el nuestro, existía efectivamente en África y se decía, pero no en Europa. En Europa no hay nada como esto, y los neandertales no lo hacían, y aquí está la demostración de que este modelo de la revolución humana funciona de verdad. Y, evidentemente, con este añadido, ¿por qué en África? Bueno, porque ahí la gente, por desarrollar una economía de explotación de recursos costeros, había empezado a comer mucho marisco, mucho pescado, y eso había permitido un desarrollo del cerebro que explica pues, esta transformación y este incremento de las capacidades cognitivas que transforman a esa humanidad arcaica africana en la humanidad moderna que después se va a distribuir, a expandir por todo el mundo. Entonces, en este contexto, los neandertales son otra cosa, no son humanos, por lo menos no en el sentido que sus contemporáneos africanos lo serían y en el sentido de que nosotros lo somos, o serían incompletamente humanos, serían otra cosa, los otros, como en la película de hace unos años que hubo aquí en España. Los otros, no nosotros. Ellos son otra cosa. ¿Otra cosa por qué? Bueno, porque desde el punto de vista de la anatomía craneofacial tienen algunas particularidades, es decir, un mentón inexistente o poco desarrollado, unas cejas muy salientes, una cara un poco proyectada hacia adelante, y estas diferencias, que podríamos decir raciales, se utilizaron como fundamento para decir, aquí, esto es una cosa, son muy diferentes de los africanos, sus contemporáneos, se trata de realmente de una especie aparte. Estas diferencias indican que no hay flujo génico, que estamos hablando de grupos, de entidades completamente separadas que llevan muchos miles de años evolucionando de forma separada. Estos, los neandertales, terminan siendo como un callejón sin salida de la evolución, y los africanos son los que dan origen a toda la humanidad actual, que tiene mentón, que tiene una frente vertical, que tiene la nariz por debajo de las cejas y no proyectada hacia adelante, etc. Los neandertales no habrían tomado la medicina de la evolución y, por lo tanto, se habrían extinguido, ¿no? Incapaces de competir con estas gentes venidas de África cuando empiezan a llegar a Europa, a dispersarse por Europa y Asia, desaparecen, y eso se debe sobre todo a justamente que no tenían capacidad para desde el punto de vista de la inteligencia y de la cognición, para combatir los entre comillas invasores. Básicamente no eran capaces de hacer razonamientos tan complejos como estos que caracterizan a la humanidad actual. Yo tampoco, pero esta es la broma que hace el cartunista sobre estas. Este es muy antiguo, esta broma ya tiene más de 20 años y justamente muestra cómo muchas veces la gente de fuera, ¿no?, los que no están en la profesión, pillan mucho más rápidamente que los demás el absurdo de ciertos conceptos.
Entonces los neandertales se habrían extinguido porque eran capaces de hacer, en fin, habrían sobrevivido 200.000 años o 300.000 años en la edad del hielo, en situaciones de gran adversidad climática, pero al final se habían extinguido porque no eran lo suficientemente inteligentes para hacer frente a unas gentes que venían de África. Bueno, no es muy lógico, pero se decía. ¿Qué pasa? Con independencia de aquello que se decía, la ciencia tiene una ventaja, es decir, que cuando uno plantea un modelo, de ese modelo se derivan unas predicciones, y esas predicciones son puestas a prueba por la continuación de la investigación. Entonces, si alguien dice, este modelo de la evolución humana vale porque aquello que nosotros decimos que tenía que existir hace 100.000 años en África existe y en Europa no existe, se puede falsificar si se descubre que en Europa también existe, ¿no? Cuando este modelo dice los neandertales no tenían helioides o no tenían la capacidad de lenguaje porque les faltaba esto o aquello en su anatomía o en sus genes, y si se descubre que sí lo tenían, el modelo queda tocado, ¿no? Esa es la ventaja de toda y cualquier proposición científica. Tiene una idea, de esa idea se derivan unas predicciones, las predicciones son testables y ya se ve, o aguantan la prueba de la confrontación con los datos empíricos y el modelo sigue, o no la aguantan y el modelo hay que abandonarlo. Bueno, ¿qué pasa con el tema del lenguaje? Bueno, pasa que con el tema del lenguaje se ha descubierto que esa falta de helioides era un problema de tafonomía, de preservación. Es uno de los huesos más frágiles del esqueleto. La gran mayoría de los hallazgos de restos neandertales eran muy antiguos, pero en los años 80 se descubrió este fósil muy bien conservado en Kabar, en Israel, y ahí está helioides, como tenía que estar, y era normal que estuviera. Se hicieron estudios, no de neandertales, pero incluso de humanos más antiguos, los de la cima de los huesos de Atapuerca, en relación con, digamos, la capacidad de escuchar, digamos, los sonidos que es necesario escuchar para poder tener un lenguaje como el nuestro, y pasan con distinción la prueba esa. Eran ya diferentes, por ejemplo, en la gama de sonidos que estas gentes podían captar de los chimpancés, y iguales, indiferenciables de la humanidad actual. Se supone que si estamos hablando de especies diferentes, que no hay flujo génico, que están evolucionando de forma separada desde hace muchos miles de años, pues cuando coinciden en un mismo lugar, no se mezclan, por definición. Son especies diferentes. Si son diferentes es que no se mezclan. O si se mezclan, van a producir una descendencia que es estéril, que es, eso es lo que define, es lo que se entiende por pertenecer a especies diferentes. Aunque las cosas pueden ser un poco más complicadas, pero eso, digamos, que es la definición, digamos, básica de lo que es especie. Esta es otra proposición que se puede testar empíricamente. Y resulta que en el año 98, el mismo año que los grabados de Foscoa los llevamos a Patrimonio de la Humanidad, mi equipo descubre en Portugal esta sepultura infantil del niño de Lapedo en el yacimiento del abrigo do Legar Velho, un enterramiento juvenil, un chaval de 4 o 5 años de edad, que al estudiarse, nos dimos cuenta que tenía una mezcla de rasgos neandertales con rasgos de la humanidad actual como nosotros. Y esto lo interpretamos en su día, en el año 98, como demostrando la existencia de intercambio genético, de mezcla entre las poblaciones autóctonas de Europa neandertales y los primeros humanos de origen africano que llegan a Eurasia. Y esto lo decíamos porque había, entre la época de este enterramiento y la época del contacto en la península ibérica, como mínimo 5.000 o posiblemente 10.000 años de diferencia. Entonces, si pasado tanto tiempo en el esqueleto de un individuo todavía encontramos huellas
de una mezcla, es porque esa mezcla no fue un evento raro, ocasional, sino la regla, eso es lo que pasó. Y entonces propusimos que esto de los neandertales no es que hayan sido llevados a la extinción porque eran más primitivos o menos capaces, lo que sea, sino que era porque no es que se hayan extinguido, pero es que habrían sido absorbidos en el proceso de mezcla, al ser una población marginal, periférica y más pequeña, terminaron siendo absorbidos por la población nuclear de la humanidad, que en la época paleolítica siempre fue África, es donde siempre vivió la gran mayoría de los seres humanos. Se nos ha argumentado en ese momento que, como se dice en castellano, una golondrina no hace la primavera, ¿no? Se dice, ¿no? No se puede cuestionar un modelo que funciona tan bien en base a un hallazgo. A lo mejor esto tiene otro tipo de explicación, os habéis equivocado, etc. Es un argumento válido. Pero resulta que el mismo equipo nuestro, en la otra punta de Europa, en Rumanía, al cabo de 5 años, lleva la excavación en un yacimiento llamado la Pestera Cuguase, la cueva de los huesos, de un yacimiento de osos de cuevas. Básicamente lo que hay dentro, aquí son miles, por no decir millones, de restos de osos de las cuevas, pero un equipo de espeleólogos rumanos había, buceando por el río subterráneo a la que se accede por esta entrada de cueva que veis ahí, había descubierto unas galerías a cota más elevada, donde estaban llenas de estos huesos de oso, pero donde habían encontrado una mandíbula humana. Al fecharse esa mandíbula, resultó ser el resto de hombre, entre comillas, moderno, más antiguo de Europa, y sigue siéndolo a día de hoy. Para estudiar este contexto, mi equipo se desplazó hacia allá. Nos veis aquí en traje de buceo, no por ser carnaval, sino porque es lo que había que hacer para entrar a la cueva. Y al cabo y fin de esto es lo que había que hacer, pues veis el río subterráneo, después pasando el sifón se subía a unas galerías a cota a cerca de 30 metros por encima del nivel del río, y ahí estaba todo este nivel de ocupación de hibernación de los osos, y además de la mandíbula se descubre también un cráneo. Es decir, después de varias campañas de excavación, siempre haciendo, entre una mezcla de arqueología, espeleología y buceo, llegamos al tesoro. Como en las películas de Indiana Jones, uno sufre mucho, pero al final siempre encuentra el tesoro. Pero en nuestro caso el tesoro es este cráneo, que hemos podido reconstruir al 90%, y que está con la misma cronología de la mandíbula, y que estudiando los dos, son dos individuos diferentes, son individuos que se han muerto fuera de la cueva, y han sido arrastrados por las aguas hacia adentro. En la cueva no hay arqueología, es un yacimiento paleontológico. Lo que pasa es que están estos restos, hay restos de osos y de lobos y de ciervos, y también hay restos humanos, ¿no? Nuestro interés eran los humanos, entender cómo habían ido hasta allá, qué cronología tenían, y después estudiarlos. Pues resulta que al estudiarlos, la mandíbula y el cráneo, en los dos casos, presentaban una mezcla de rasgos neandertales y modernos, tal y como el niño que habíamos excavado años antes en Portugal. Y decimos, hombre, ya no es una golondrina, ya son tres. Y resulta que al hacer la revisión de todos los hallazgos hechos en Europa de fósiles, fechados en un periodo de unos 5 a 10 mil años, desde la época del contacto, todos tenían esta mezcla. Es decir, el 100% de la muestra de restos fósiles humanos del periodo entre 30 y 40 mil presentaba una mezcla de rasgos neandertales y modernos. Por lo tanto, el modelo de asimilación, de absorción, era el modelo que valía, y eso tiene implicaciones, que es que no estamos hablando de especies distintas,
Estamos hablando de las mismas gentes con diferencias raciales, como si habláramos de esquimales y etíopes, por decirlo de alguna manera, y que, por lo tanto, toda esta construcción teórica sobre las diferentes capacidades cognitivas y tal y tal y tal, no tenía mucho sentido. Si a lo mejor era cierto que ciertas cosas se encontraban en África hace 100.000 años y en Europa solo mucho más tarde, eso no tenía por qué querer decir nada. Empezamos en Europa a construir coches antes que los japoneses, pero ahora los compramos los coches. No es que los japoneses, por haber empezado más tarde, fueran más tontos o sean más primitivos. Eso es, son las desigualdades del desarrollo histórico entre diferentes regiones. Es evidentemente, nos dieron por todas partes. Pasamos por heréticos, lo que queráis, pero al final que resulta que los mismos genéticos, los expertos en genética, que durante años habían sido las principales voces defendiendo este modelo de la especiación reciente de la humanidad, del Homo sapiens, son los mismos que al final, analizando nuestros fósiles de Oase, aunque no lo digan, terminan llegando a la misma conclusión. Es decir, solo tenéis que leer las frases en amarillo en el artículo de la derecha, que es bastante reciente y concluye que no solo neandertales y modernos de origen africano, pues incluso las poblaciones de Siberia y del Extremo Oriente a las que se ha llamado denisovanos, estas tres poblaciones, de hecho, europeos, asiáticos y africanos, han estado en relación unas con las otras desde el punto de vista genético a lo largo de los últimos 200 o 300 mil años. No tiene sentido hablar de especies. Esto es lo que, en relación al modelo de la revolución humana y en relación a lo que significan los neandertales en el marco de nuestra historia, resulta de los estudios de paleontología humana, de fósiles y de genética. Pero ¿y qué nos dice la arqueología? ¿Qué nos dice la arqueología sobre el tema de las adaptaciones costeras y el consumo de recursos acuáticos? ¿Qué nos dice la arqueología en Europa, claro, entre los neandertales? ¿Qué nos dice la arqueología sobre la cuestión del uso controlado del fuego, sobre los objetos de adorno, sobre el arte? Pues la arqueología nos dice, y esto es cierto que hace 10 años no se podía decir, pero en los últimos 10 años se ha demostrado que en relación a todos estos aspectos que se han utilizado como los indicadores que validaban el modelo en África, todo es más antiguo en Europa, por lo menos de momento. Todo esto es más antiguo en la península ibérica que en Sudáfrica o en cualquier otra parte de África. Punto por punto. Empezamos con el tema de las adaptaciones costeras. Esto se va a publicar dentro de semanas en Science. Os lo presento aquí. Es una cueva que yo he excavado en Portugal, la cueva de Figueira Brava. Sin entrar en muchos detalles, es un relleno que está fechado entre 86 y 106 mil años antes del presente, una cueva al lado del mar. Esta es la estratigrafía. No voy a entrar en detalles sobre esto, a no ser para decirles que, aunque a día de hoy esté al lado del mar, en época de la ocupación el mar estaba más bajo y por lo tanto la distancia entre la cueva y los recursos que se explotaron a partir de ahí, los recursos marinos, varió entre unos 750 y unos 2 kilómetros como mínimo. Es decir, no es que la gente viviera al lado del agua y estuviera recolectando y tenían que ir transportar al yacimiento y consumirlo. Los datos arqueológicos, es decir, la densidad de restos de moluscos documentados a nivel estratigráfico de micromorfología, son equivalentes a las que vemos en los concheros mesolíticos de la zona.
Los restos de mamíferos pero son abundantes, pero son sobre todo la gran mayoría de los restos de comida, ¿no? Son de buey de mar, no eran tontos, el buey de mar, evidentemente también lapas y mejillones, mamíferos marinos, delfines, peces, anguilas, tiburones, y en cantidades, en densidades, en cantidades por metro cúbico, que son alguna orden de magnitud superior a las que se conocen en los yacimientos de África. No solo eso, hacían una recolta organizada de las piñas, del pino piñonero. Tenemos en la cueva los restos de la madera del pino piñonero utilizada en los hogares para hacer fuego, pero tenemos también las brácteas de las, ¿cómo se dice? Las escamas. Las escamas de las piñas, la cáscara de los piñones, las agujas de las gamas, que nos dice que justamente cogían la piña cuando estaba madura, pero antes que se abriera, las llevaban a la cueva y ahí las almacenaban y las aquecían al fuego sin consumir, porque si no hubieran perdido el recurso. Esto ya de por sí es con utilización controlada del fuego. Si la madera del árbol la quemaban para hacer, bueno, para cocinar, para calentarse. Las piñas las asaban, a temperatura más baja, extraían los piñones, pero resulta que piñones no encontramos ni uno. Normal, ¿no? Solo las piñas y las cáscaras, los piñones no. Entonces, esta economía, esto no está documentado, solo está documentado, de hecho, en la España mediterránica, en Gibraltar, en Gorham's Cave, en la cueva de Nerja, en época contemporánea o en Paleolítico Superior y en Mesolítico. Esta explotación de la duna, del mar y de la montaña, que está por detrás, es exactamente la misma economía que encontramos en el Magdaleniense o en el Epipaleolítico de la cueva de Nerja, por ejemplo. Pero aquí estamos hablando de entre 86 y 106 mil años antes del presente. El fuego. Os enseño una excavación que hicimos entre el 2008 y el 2018 en Mula, la cuenca de Mula en Murcia, en el sureste de España. Es el yacimiento de La Boja. Veis aquí a vuestra izquierda la excavación al final de los trabajos. Son 7 metros de secuencia de ocupación humana prácticamente ininterrupta desde hace 60.000 años hasta hace 10.000 años. A lo largo de estos 7 metros hay, como se aprecia en esta diapositiva, todo lo que veis de negro y rojo son los niveles de hogar muy bien conservados que nos permiten hacer la división estratigráfica de la secuencia y que nos indican el altísimo nivel de integridad del depósito. Es decir, cuando la gente estuvo, se fue, los restos han sido tapados por arena y se han conservado prácticamente sin perturbación una vez tras otra, a lo largo de 7 metros de secuencia. Otro ejemplo, este es el perfil opuesto. Veis que aquí, esto es la secuencia del Magdaleniense y Solutrense. Hay un gran desplome. Aquí está el Auriñaciense, otro desplome, y esto es el Paleolítico Medio, el Musteriense. Veis los mismos niveles negro, rojo,
que nos indican digamos, dónde están estos niveles muy bien conservados de diferentes épocas. Al excavar, y aquí veis, son vistas de excavación, las vistas de este tipo son ortofotos construidas a partir de fotos oblicuas que reconstruyen las superficies de hábitat decapadas. Esta es una gran estructura, esto es un metro, ¿no?, cuadrado, es una gran estructura de fuego de época gravetiense antiguo. Y estas son musterienses, estas tienen 50.000 años. Son las mismas, el mismo tipo de grandes estructuras de fuego cubiertas por piedras, como veis aquí. En todas ocupaciones de este yacimiento, todas sin excepción, hay un hogar. La gente, o dos, o tres, o cuatro. Siempre que la gente va ahí, que sea en paleolítico medio, musteriense, neandertal, sea en paleolítico superior, hace fuego. Se ha dicho, es que los neandertales no tenían habilidad para hacer el fuego. Esto es una teoría que se ha defendido mucho. Entonces, como no sé si conocéis el libro La Guerra del Fuego o habéis visto la película, ¿no?, que va de un grupo humano que perdió el fuego, se le apagó, y como no sabían cómo hacerlo, tienen que andar en búsqueda, ¿no?, de conseguirlo otra vez. Pues estos... esto se ha planteado como modelo para los neandertales, como una diferencia importante de conducta entre neandertales y modernos. Bueno, resulta que aquí siempre eran capaces de hacerlo, por lo tanto, o de hecho sabían cómo producir fuego, o sabían cómo llamar a los dioses para que mandaran el relámpago, ¿cómo se dice? El rayo. Siempre que llegaban al nacimiento, oye, rayo, que necesito fuego. Yo creo que es más sencillo pensar que sabían cómo hacerlo que decir que tenían el poder de convocar el rayo siempre que necesario. Bueno, colgantes. En el año 2010 publicamos un conjunto de objetos importantes procedentes del yacimiento de la Cueva de los Aviones en Cartagena. ¿Recordáis las conchas que os enseñé? ¿No es lo mismo? Es lo mismo, ¿verdad? Los mismos restos de pigmento rojo adheridos a la parte interna de la concha. Junto con esto había pigmento amarillo en gran cantidad. Estos son milímetros, ¿ok? Estas son las cantidades de pigmento amarillo que es natrojarosita, que es un pigmento de un amarillo puro, que de hecho no tiene ninguna utilización industrial conocida o arqueológica a día de hoy que no sea en cosmética. Por ejemplo, se utilizaba para en Antiguo Egipto para en estatuaria funeraria dar el color de las mujeres, de la cara, de la estatuaria femenina, y solo de la estatuaria femenina se utilizaba este pigmento. Un contenedor en concha, no de aliotis en este caso, pero de espóndilos, con restos de pigmento, que es una mezcla compleja de diferentes minerales, pirita, hematita, bueno, en este caso no es hematita, perdón, es lepidocrosita, y carbón, molidos para hacer una mezcla homogénea, minerales con diferentes procedencias de diferentes puntos de la región, que se mezclan para hacer un pigmento que evidentemente por las pequeñas cantidades involucradas y por su composición no es una cosa que pudiera tener, digamos, vocación utilitaria. No hacían esto para curtimiento de pieles, seguramente, ¿no? En esa época, cuando lo publicamos, la única técnica de datación que teníamos a nuestra disposición era el radiocarbono. Fechamos conchas de lapas asociadas a estos hallazgos y que nos dieron una edad de en torno a 45-50.000 años, claramente de época de Neandertal, como lo indicaban, por otra parte, los útiles de sílex que se encontraron en el depósito asociados a todo esto.
Nosotros sospechamos, porque son resultados que estaban muy al límite del intervalo de tiempo en el que el radiocarbono no funciona, porque más allá de 45.000, nunca se sabe si la fecha es 45.000 o si es como mínimo 45.000, hasta ahí va con fiabilidad el método, pero era lo que teníamos y dijimos, bueno, en base a lo que tenemos, esto tendrá entre 45 y 50 mil años, es claramente de época neandertal, no tan antiguo como lo que se estaba encontrando en África, de 70 o 80 mil años, pero un claramente paleolítico medio neandertal. Resulta que, a continuación, hemos podido fechar la costra estalagmítica, utilizando el método del uranio torio, que sellaba todo este depósito. Como se ve en el perfil y en las imágenes de antes de la excavación, que es una excavación de urgencia del año 85, esto fue una excavación de un arqueólogo de Murcia llamado Ricardo Montes, que la hizo para su tesis de doctorado. Después no continuó en la profesión, dejó los materiales, los publicó muy someramente y los dejó ahí en el depósito en el Museo Municipal de Cartagena, pero nos pasó toda su documentación y todas sus fotos y nos ayudó mucho con el estudio del yacimiento. Entonces, no hay duda de que la costra estalagmítica sellaba el depósito. Hemos podido documentar fotográficamente en el testigo que quedaba. Al coger cogimos diferentes muestras en diferentes puntos, los resultados nos han indicado que el depósito que está por debajo, de donde proceden estas conchas y estos pigmentos, tiene como mínimo 115.000 años, es decir, por lo menos unos 30.000 años más antiguo que lo equivalente que se conoce en Sudáfrica. Y llegamos al tema del arte de las cuevas. Se suponía que esto era una cosa que como mucho tendría 35 o 40.000 años en Europa, era lo más antiguo que se conocía y coincidía con la llegada del hombre moderno. Recordad lo que os dice hace rato sobre la época del contacto, en particular en Rumanía, ¿no? A partir de los fósiles de Oase, sabemos que esa época del contacto en Europa está entre 40 y 42 mil años antes del presente. Y el arte, ya sea fechado por encontrarse en contexto arqueológico, en estratigrafía, asociado a carbones o huesos que se podían fechar, ya sea por datación directa de pigmentos en la pared, ¿no? de la misma pintura, cuando hecha con carbón, que se puede fechar por radiocarbono, nunca era más antiguo que 35.000 años, vamos. Por lo tanto, claramente algo que ya no tenía que ver con los neandertales. Y otro indicador más, otra prueba más de que nosotros una cosa, con unas ciertas capacidades y habilidades, los neandertales otras sin ellas, porque nunca no lo habían hecho ellos. Ellos de esto no habían hecho nunca. Bueno, resulta que como parte de un proyecto de datación del arte del suroeste de Europa, utilizando el método del uranio torio, es decir, fechando la calcita que está por encima de la pintura o por debajo de ella, para obtener una edad mínima o una edad máxima, o las dos, de forma a determinar, en fin, o a delimitar los intervalos de tiempo en los cuales podría haber sido hecha la pintura, es decir, no datando directamente la pintura, pero calculando como mínimo tendrá una edad determinada, en tres yacimientos, la Pasiega en Cantabria, en donde evidentemente estamos hablando no de estas figuras, porque hay en las cuevas arte de muchas épocas diferentes, ¿no? Esto es lo más conocido y es reciente, estas son pinturas que tendrán reciente, entre comillas,
20.000 años, por decirlo, en fin, por dar un número redondo. Pero estamos hablando de este signo fechado a través de esta coliflor, esta formación de calcita que se desarrolló sobre, que se formó sobre el pigmento, una vez la pintura hecha, que nos resulta dar una edad mínima de 65.000 años, más de 20.000 años antes de la época del contacto entre neandertales y africanos. Yo no quiero utilizar la palabra modernos, porque me parece extraño hablar de modernos, usar el término moderno para personas que vivieron hace 40.000 años. Entonces prefiero decir neandertales y gentes de origen africano que por esas épocas están llegando se están dispersando por Europa. No cabe duda de que la calcita estaba por encima del pigmento, como esta diapositiva lo intenta enseñar. En la cueva de Maltravieso estamos hablando de lo mismo. Lo que veis aquí es pigmento rojo y lo que veis aquí es calcita que se formó sobre una mano en negativo. Lo que pasa es como está todo lleno de calcita por encima, la mano solo se ve aplicando un filtro llamado D-stretch, que permite ver justamente cómo aquí tenéis la mano y alrededor el pigmento soplado sobre la mano que la dibuja, ¿no? Entonces, evidentemente, si fechamos calcita que está sobre este pigmento rojo, estamos obteniendo una edad mínima para la ejecución del motivo. ¿Qué edades mínimas hemos obtenido? Otra vez, la misma foto, las muestras en fotografía normal y con el D-stretch. Veis aquí el pulgar, ¿no?, de la mano, el indicador, las muestras y los resultados. Aquí más de 35.000, aquí más de 14.700, aquí más de 55.000, aquí más de 66.700. Ardales, esta gran formación estalagmítica, llena de pintura roja, también escupida, como el objetivo aquí no es dibujar nada, es marcar, señalizar con pigmento este marco importante en la topografía de la cueva. Otra vez, en este caso, veis lo que se ha fechado en detalle y cómo no hay duda de que la calcita que se ha muestreado está por encima de pigmento. ¿Qué fecha se ha obtenido? Aquí la tenéis, edad mínima 65.510 años. Resumiendo, en tres cuevas diferentes, en Cantabria, en Extremadura y en Andalucía, demostramos que se está pintando en cuevas hace más de 65.000 años. ¿Quién lo ha hecho? Si no hay gentes de origen africano, modernos o lo que se les quiera llamar, antes de 40, 42.000, esto solo puede haber sido hecho por los neandertales. Y no es caso único, también en Francia hemos podido obtener resultados parecidos, lo que pasa es que los resultados no les han gustado a las autoridades y a continuación nos han prohibido de seguir trabajando ahí porque no les caía bien que los neandertales pudieran haber sido, artistas. Es una cosa que no cae bien en ciertos sectores de la opinión. Y con esto, efectivamente, vamos a las críticas que se han hecho, que también no hay que ignorarlas, sobre las cuales yo no voy a abundar porque estuve aquí hoy todo el día discutiendo de ello en el seminario que se hizo hoy aquí en el museo, pero con mucho gusto, si tenéis preguntas concretas de detalle, responderé al final. Solo lo que sí me parece necesario decir es que el escepticismo en ciencia es necesario y saludable, del debate, y especialmente cuando surge algo muy novedoso,
Y de todo esto que acabo de contaros, evidentemente, aquello que termina siendo la crux de todo es esto del arte, porque la gente que piensa de otra manera, que durante muchos años ha defendido el tema este de la revolución humana, se puede comer con patatas lo de los recursos acuáticos. Incluso se puede comer con patatas lo de los colgantes. Pero lo que no se tragan de manera ninguna es como yo con los cefalópodos, que no los puedo ni ver, es el tema este del arte, ¿no? Entonces, aquí, en este debate, se centra sobre si estas fechas son válidas o no, si de verdad los neandertales son los autores de este arte. Se juega el tema de si el modelo de la evolución humana se mantiene o hay que abandonarlo. Hay muchas críticas, yo no voy aquí a los de vosotros que os interesáis podéis leerlas, a todos ya les hemos dado la debida respuesta. Básicamente son críticas que reflejan o desconocimiento del método o que no se han leído con el debido detalle los artículos nuestros donde se explica exactamente todo lo que se ha hecho y cómo se ha hecho. Pero lo más interesante para mí y más revelador no es este debate muy técnico, que es difícil de transmitir, digamos, a una audiencia que no tiene digamos, los conocimientos necesarios para juzgar. Lo más revelador es cuando la gente que comenta sobre estos temas en revistas o en contextos de divulgación cae en contradicciones como esta. Por ejemplo, este señor que veis aquí en la foto, que es un distinto colega y un gran profesional, director del Instituto Max Planck en Leipzig, en Alemania, doctor Jean-Jacques Hublin, mi querido colega y adversario en este debate, evidentemente, pero que sea adversario no quiere decir que no sea merecedor de todo el respeto por su trayectoria y todo su trabajo. En el año 2013, a raíz de nuestro primer artículo en la revista Science, donde damos los primeros resultados que ya indican que hay que el arte puede ser más antiguo que 40.000 años y por lo tanto hecho por los neandertales, se le pide comentar y en este artículo de la revista Science, Nature, dice, hombre, de acuerdo, puede ser, pero no está demostrado. Lo que yo quiero, para quedar convencido, tienen que enseñarme pruebas inequívocas de que de verdad esto tiene hay expresiones simbólicas, que sean geométricos, pero lo que sea, más antiguas que 42, 45 mil años. Si me demuestran esto, bien. Pues se le ha demostrado con el artículo que publicamos en 2018 con las fechas de Maltravieso, de La Pasiega y de Ardales. Cuando se le pidió comentar en esta otra revista del Smithsonian sobre este mismo tema, en el marco de un reportaje sobre nuestro trabajo, dijo, hombre, no, pero es que eso, un signo, una mano negativa, eso no vale. Nosotros, los humanos, hacemos cosas como las pinturas del 480. Eso los neandertales no lo han hecho. Hombre, es decir, si vamos por ahí, ¿qué vamos a decir de nuestros bisabuelos que no, para comunicarse escribían cartas en lugar de coger el teléfono y mandar un WhatsApp? Pero más relevante, más interesante, lo que se fecha en Europa de hace más de 75.000 años no es suficiente para demostrar capacidades cognitivas como las de la humanidad actual. Pero esto sí es. Esto. Sencillamente porque es de África, esto sí es suficiente. Esto lo demuestra. La mano negativa, no. El escalariforme de La Pasiega, no.
Pero este trocito de piedra pintada es suficiente. ¿Os parece que esto es jugar con un solo gasero o con dos gaseros? Para mí la respuesta es muy evidente y me recuerda algo que a lo mejor vosotros también tendréis en mente, que es la polémica de Altamira. Al pobre Marcelino de Saltuola también se dijo, ojo, que eso no es así. Se llegó a decir que aquello era una falsificación hecha por los jesuitas españoles para desacreditar la teoría de la evolución. Tardó casi 30 años en 24 años, de hecho, ¿no? del 78 al 1902, para que los grandes expertos de la época dijeran: nos hemos equivocado, y uno de ellos, Emil Cartaillac, ha escrito el célebre Mea culpa de un escéptico. En relación al tema de los neandertales, ese mea culpa todavía lo estamos esperando, pero creo que no tardará mucho. La cuestión importante, sin embargo, es ¿por qué esta resistencia a aceptar que los neandertales podrían haber hecho esto? ¿Por qué no se plantea ninguna objeción a dataciones hechas con el mismo método cuando se hacen en Borneo para decir que ahí hay un arte con 40.000 años supuestamente hecho por el hombre moderno, aunque no hay ni un resto, ni un solo resto fósil de hombre moderno de esas fechas en esa zona? Y, sin embargo, a pesar de la cantidad de pruebas que se han podido aportar, se sigue cuestionando el tema neandertal, porque neandertal es el peso de la palabra y del concepto, que viene de lejos. De hecho, aquello de que el problema es que por ser diferentes en el cráneo serían diferentes en cognición no es nada más ni nada menos que lo que ya se decía en el siglo XIX en un contexto de la antropología racista de esa época, que decía que blancos, negros, asiáticos e incluso europeos del norte, del centro y del Mediterráneo éramos diferentes racialmente y también en capacidad cognitiva, que había una relación entre la forma del cráneo y por lo tanto del cerebro y la inteligencia. Esto se llamaba frenología, ¿no? Había una disciplina que cayó rápidamente en descrédito, que decía que palpando, ¿no?, según la morfología externa de la caja craneana, se podría descubrir cosas sobre la psicología, en el sentido de más de conducta inmediata del termo, pero también sobre la cognición de las personas. La cuestión que tenemos que plantearnos es por qué este concepto, que cayó en descrédito ya al poco de plantearse a finales del siglo XIX, en paleoantropología sigue vigente, sigue habiendo gente que, por el hecho de que los neandertales tengan una configuración craneal ligeramente distinta, tienen que haber tenido una cognición distinta. ¿Por qué? Bueno, esto es el peso de la teoría esta, que estuvo muy en voga en el siglo XIX, del árbol de la vida, ¿no? Que la evolución es un camino de progreso cuya causa final, en el sentido aristoteliano del concepto, somos nosotros, es decir, el hombre occidental de finales del siglo XIX, que está en la rama superior, arriba de todo, y dice toda la evolución se destina a llegar a esta cumbre. Y evidentemente todo lo demás, incluidos los neandertales, eran como el pájaro dodo, es decir, el pobre desgraciado se extinguió porque era tonto. Esto es lo que se decía del pájaro dodo. The Didus ineptus, through its degenerate or imperfect structure, howsoever acquired, has perished. Es decir, se extinguió por culpa propia. Es decir, la culpa, esto es aquello,
este concepto, ¿no?, de que las personas, las especies, los grupos se extingan porque son tontos, porque es culpa suya, es una cosa, una idea muy fuerte que era, digamos, ortodoxía en el siglo XIX y persiste en medios de la paleoantropología a día de hoy. Pero el problema no está en los neandertales, está en este concepto arcaico, ese sí arcaico, de lo que es la evolución. Pero claro, encima todo esto creó una cultura popular que no dejó de influenciar a los científicos. Por ejemplo, la película de la derecha es muy interesante, no sé si la habéis visto, es del año 53, y habla de un profesor universitario que pensó que los neandertales eran humanos como los demás. Inventó una poción mágica que le transformaba en neandertal. ¿Qué pasó? Pues inmediatamente no se entiende qué es lo que pasó, pero la película empieza en paralelo a hablar de que en las poblaciones alrededor, de repente, tenemos asesinatos, violaciones de mujeres, muchas cosas de ese tipo. ¿Qué pasaba? Era el profesor que, formado en Neandertal, hacía todo esto. Al final, ¿qué pasa? La gente se da cuenta, se organiza una posse, ¿no?, una partida de cowboys, ¿no?, que terminan acorralándolo en una cueva y lo matan. Ese es el destino de los profesores universitarios que se atreven a pensar que los neandertales puedan ser tan humanos como sus contemporáneos de otros tiempos. Diréis, hombre, pero eso es Hollywood, pero fijaros, por ejemplo, cómo se interpretó este hallazgo de una estatueta femenina de la Orinaciense de Alemania. Yo estaba en la Universidad de Bristol en esa época y es costumbre de los periodistas llamar a publica o está por salir un hallazgo importante, pedir la opinión de profesionales que no están involucrados en el estudio, pero saben del tema y se les pide opinión. A mí me pidieron, dos o tres días antes de salir este estudio, esta publicación, este trabajo, mi opinión sobre este hallazgo. Yo les dije qué pensaba y también les dije, y hay otra cosa que os puedo garantizar. La primera página del The Sun se titulará The World's First Page 3 Girl. Y efectivamente, predicción confirmada. El The Sun, en esa época, en la página 3, siempre llevaba una foto de unas señoras desnudas con los pechos. Y el título era previsible que hiciera esto. Diréis, vamos, eso es The Sun, ¿no?, tabloide, lista explotando a la mujer. Pero, ¿qué dijeron los arqueólogos? O algunos otros arqueólogos. Que esta gente ya les gustaba la pornografía. Esto no lo dijeron periodistas de un periódico sensacionalista. Esto fue el comentario de profesionales importantes. El profesor Paul Mellars, catedrático de Cambridge. Para deciros que si pensáis que los profesionales no son influenciados por la cultura en la que creado y movido, este ejemplo enseña lo contrario. Y si pensáis que el tema este de qué pasó con los neandertales, con la cuestión de los orígenes, inmigraciones, de poblaciones y todos estos modelos sobre la evolución humana de los cuando no tiene nada que ver con el presente y con la política y con las cosas que pasan a día de hoy, fijaros en este otro titular. Esto es sobre la inmigración africana hacia Europa en la actualidad. ¡Oh!
ojo, así terminaron los neandertales, exterminados. A ver si no nos pasa lo mismo a nosotros. En fin, para concluir, creo que hay datos suficientes para que podamos decir el modelo de la revolución hay que echarlo a la basura. Hay que pensar en los neandertales como ancestros, parte de la familia, un pequeño grupo periférico que vivió en Europa y terminó siendo absorbido, cuyas capacidades intelectuales demostradas en la cultura material que han tenido y nos han dejado no diferían de la de sus contemporáneos africanos, que todos estos términos que utilizamos y que la gente, a mí los periodistas lo primero que me preguntan cuando sale algún hallazgo es ¿y a qué especie pertenecía? A especie humana. Ya está. Todo esto son etiquetas que pueden servir para catalogar fósiles y meterlos en su cajón o en su vitrina en una exposición, pero la evolución humana es un proceso en que estas poblaciones a las que se dan todos estos nombres siempre han estado en contacto, siempre hubo flujo génico entre ellas y las diferencias son diferencias de ancestro a descendente y no de una especie a otra especie. El problema es que en paleontología todavía es muy potente el paradigma lineano, el paradigma fixista de que las cosas son o A o B. Si hay una diferencia es porque tenemos aquí una especie nueva y siempre se están creando y bautizando a partir de pequeñas diferencias cosas nuevas. Esto es lo que Richard Dawkins, el gran evolucionista vivo de nuestros tiempos, ha llamado la tiranía de la mente que no sabe pensar la continuidad entre la raíz del pensamiento evolucionista. Os recomiendo la lectura de todo lo que él ha escrito sobre este tema y sobre todo llamaros la atención hasta qué punto todo el concepto de la evolución humana de hecho se basa en un error que cualquiera que haya estudiado historia aprende en primero de carrera, que es el error básico en que no hay que caer, que es el error del anacronismo, de comparar cosas en tiempos y lugares diferentes como si fueran comparables. Esto podría haber pasado. El señor Einstein, si hubiera vivido hace 15.000 años en Foscoa, hubiera podido descubrir la teoría de la relatividad. Evidentemente que no, porque lo que pasa con los humanos es que no tenemos cerebro, tenemos dos, el individual y el colectivo, del que nos alimentamos por el aprendizaje. Y hay cosas que si ese cerebro colectivo todavía no aprendió y no almacenó, el cerebro individual no va a poder hacer con independencia de sus capacidades. Entonces, hace 15.000 años la teoría de la relatividad no podría haber sido inventada. Un neandertal de hace 200.000 años no hubiera pintado en cuevas porque a lo mejor no tenía la necesidad de hacerlo. Comparar quien vivió hace 500 años, los pintores del 480, con quien vivió hace 20 o hace 50.000 años, no tiene sentido. Ahora, sí podemos pensar al revés, es decir, y si a una persona de esa época la podemos traer al presente, hubiera sido capaz de hacer lo mismo que nosotros. De Einstein hace 15.000 años, no podemos garantizar con seguridad que no hubiera inventado la relatividad. Y de un neandertal traído al presente, podemos decir con seguridad que podía, que no podía o que podía hacer lo que nosotros hacemos. Yo diría que sí, pero tengo pruebas de que es verdad. Esta. Y con esto termino y estoy a vuestra disposición para responder a cualquier pregunta que me quieran hacer. Muchas gracias por vuestra atención.